La Poli que a Nacional ha identificado a 19 menores de entre 8 e 16 aos que haviam publicado material sexual em diferentes plataformas de internet e que haviam gravado elos mismos y ha detenido a um pedófilo de 57 aos em Castel N. Segue N. Ha informado la Direcione General de La Poli que este material denominado de primeira generación es muy demandado em comunidades pedófilas, por lo que los agentes tienen entre sus objetivos la detección de este tipo de contenido para evitar su circulación por redes. La investigación comienza al detectar la difusión de contenidos pornográficos protagonizados por menores en diferentes plataformas de internet. Com las primeras pesquisas se pudo averiguar que gran parte de estas engenes eran creadas por elos mismos, sin la colaboración de ningún adulto en el proceso de grabación y publicación. Este tipo de material é denominado por los especialistas como material sexual infantil autogenerado y es altamente demandado en las redes pedófilas de todo el mundo por su carácter indito. Em estos videos, criados por los propios menores, se imita em alguns casos contenidos sexuales previamente buscados em internet y em outros se graba em genes después de serem gaados por pederastas. Em esta investigación, los agentes conseguiram identificar a 19 menores, 5 nias y 14 nios de edades compreendidas entre los 8 y los 16 aos por todo el territorio nacional. Asimismo, en el marco de las identificaciones, lo que en un principio se pensó que era un menor que había compartido un video de alto contenido sexual grabado por él mismo, resultó ser un pedófilo de 57 años de Castel N que fue detenido. La Poli que afirma que la prevención y la colaboración ciudadana en los delitos contra la libertad sexual de los menores de edad es fundamental para descubrir a los pedófilos. Además, los agentes españoles se trabajan conjuntamente con otros países gracias a la base de datos internacional de explotación sexual infantil de Interpol, ICSA, una herramienta de investigación diseñada para coordinar la colaboración internacional de los especialistas en esta área delictiva. Em estos dias aos de colaboración y la Poli que a Nacional ha identificado un total de 350 vítimas y 99 abusadores y agresores sexuales. Por último, La Poli que a recuerda que su grupo de redes sociales difunde en sus diferentes canales una serie de consejos y pauta sobre un uso seguro de internet, como la necesidad de proteger la intimida, no compartir videos comprometidos, no fiarse de desconocidos y proteger tu identidad. Também em La Voz Espa há registre 36 rebrotes desde o início de La Desescalada y ao menos uns de elos siguem activos La Voz de Galicia EU. RODRGUEZ é o governo financiar a um grupo galego ao desarrollo de dos vacunas contra o coronavírus La Voz de Galicia R.
Romar Tracking Diário de Sondaxi, Galicia em com N se mantém a Labaja cedindo votos tanto ao BNG como ao PSO. Ela Voz de Galicia Domingos São Pedro conosce toda no extra oferta de newsletters hemos criado para ti una selecion de contenidos para que los recibas semodamente em tu correio eletrônico. Descobri no extra no Evo Serviço, Axide.